Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Bienvenidos a Metroid Prime 3. Vamos a continuar donde nos quedamos la última vez, que en el anterior capítulo fuimos a la nave Valhalla para conseguir la información que necesitábamos para activar el Leviatán, que va a crear un agujero de gusano para llegar a Face, donde se encuentra Dark Samus, para acabar de una vez por todas con la corrupción que azota el universo, o la galaxia, o el sistema, o la cosa, ustedes me entienden. También conseguimos el 100% de los objetos, estamos completamente cargados al máximo. Así que ya nada más queda adentrarnos al final del juego en las profundidades de Face. Así que nada, vamos para allá, vamos a ir al Leviatán para colocar el código pirata y activarlo para que haga el agujero de gusano y hacer el viaje con la Federación a Face. Vamos para allá, de verdad que tengo muchas ganas de continuar y de ya finalizar de una vez por todas esta trilogía, que la guardaré con mucho cariño en mi corazón, en el canal, por haberlo traído en el canal. ¿Dónde estoy? ¿Aquí? Sí, es aquí. Que me pierdo. De verdad que esta trilogía marcará un antes y un después en el canal. Es un ciclo que se cierra. Cuando comencé la trilogía hace más de un año, el canal desde entonces ha ido evolucionando, ha ido cambiando poco a poco. Y estoy muy contento con haber podido traer esta trilogía al canal. Era uno de mis sueños, de hecho, traer esta serie al canal, estas tres series al canal. Y es algo que finalmente pude lograr y estoy muy contento con ello, me siento muy satisfecho. Así que nada, vamos para allá, vamos a enfocarnos ya en la serie, que estoy hablando demasiado. Yo aquí ando caminando sin ver el mapa ni nada. Ahora no es por acá, ¿se imaginan? Sería bastante triste. Pero no, es por acá. Nuestro último viaje. Bueno, no, creo que todavía queda un viaje en el tren para volver. Puede ser. De hecho, sí, quedaría un viaje para volver a la nave. Así que yo podría haber hecho esto en el anterior capítulo. Ah, no sé. Que por cierto, estoy grabando seguido. No sé, olvídenlo. Ya lo he hecho esta. Lo he hecho, está. Por favor, gracias. Vamos para allá. Qué ganas. Tengo muchas ganas, sobre todo porque hace 10 años, más o menos, que no veo el final de este juego. La última vez que me lo pasé fue hace muchos años. No sé cuándo salió el Trilogy. Fue hace 10 años, más o menos. Vamos a colocar la información que capturamos en la nave Valhalla. Que robamos, que nos llevamos. Pedimos prestada. Mientras nos mira el ojo, bicho, cosa rara de eso. Del Leviatán. Samus, we have gained control of the Leviathan. Now we'll be able to open a wormhole and warp to phase. It's time to end this. Así es. Tiempo de terminar con esto de una vez por todas. I look forward to fighting alongside you again, Samus. Godspeed. Vale, ahora tenemos que ir a la nave y lanzarnos con la Federación al final del juego. Fíjense que le puedo hacer daño al Leviatán. Y está todo conectado. El bicho como que se estremece porque le duele. O no sé. O son ideas mías. O chino. Me das asco. Me das mucho asco. Una gran aventura Metroid Prime 3. Y un gran desenlace para la trilogía, que bueno, ya veremos cómo harán Metroid Prime 4, cómo seguirán la historia. Seguro comenzarán con un nuevo arco argumental, que no tendrá nada que ver con la trilogía, será una nueva historia. Que bueno, tendrá sus guiños a la trilogía anterior, pero bueno. Sería maravilloso que el Metroid Prime 4 sea el inicio de una nueva trilogía. Y bueno, ahí la unidad Aurora nos estaba diciendo que no hay vuelta atrás después de ir a Face, así que hay que prepararnos. Esto básicamente nos está diciendo que bueno, que ahora busques todos los objetos que tú quieras, consigas el 100% y ya después vienes cuando tú quieras. Des todas las vueltas, te despidas de todos los planetas, te tomes un juguito con los piratas espaciales, lo normal. Vale, vamos a ir ahora a nuestra navecita, que no está muy lejos, está aquí al ladito.
Vamos por acá. Por favor, gracias. Seguimos por allá. Bien. Vale. Este fue un planeta bastante corto, pero bastante intenso también. Y con uno de los mejores diseños de todo el juego. Bajamos. Yo aquí dando vueltas. Yay. Vámonos. Vámonos. Qué ganas, qué ganas, qué ganas de reventarle la cara a Dark Samus. Por acabar con mis compañeros, mis compatriotas. Que tuve que matarlos yo mismo. Runda, te vengaré. Te vengaré, ya verás. Vamos a guardar y a entrar a la nave. Ya me verás, Rundas, donde sea que estés. Vale. Vamos para allá. Atentos. Se viene. Se viene. Vámonos. Al final mis cálculos fueron correctos. Fueron 3 capítulos los que me faltaban. Creo que... A ver... El último que publiqué cuando estoy grabando este video fue el 16. El 17 es la búsqueda de objetos. El 18 es ir a... No, espérate. Sí, el 17 es ir a... A toda la búsqueda de objetos. El 18 sería ir a Valhalla. Y el 19 sería el final, que sería este. No llegamos ni a los 20 capítulos. Fue una serie bastante corta. Ojo. Vale. Llegamos a la flota. Cuando el portal se abra, todas las naves entrarán. Ahí activa el portal y entran todas las naves junto con el Leviatán. Que no sé quién lo estará controlando. No sé, lo controlarán por... no sé. Señales inalámbricas, no sé, Wi-Fi. Bluetooth. Bluetooth con el Leviatán. Ahí está, Face. Un planeta totalmente azul. Y ya están todos los piratas espaciales. Ya sabían que íbamos a llegar acá. Nos estaban esperando. ¡Buah! Rozaron el planeta. La nave. La superguerra entre la Federación y los piratas espaciales. Hubiese estado genial que metieran una parte con la nave de Samus para ir volando por acá. Hubiese estado maravilloso. Espectacular hubiese sido. Al estilo Star Fox. Cuando vas a Venom. Sería espectacular. A ver si lo meten en Metroid Prime 4. Y aquí estamos. El origen de todo el Phazon. Phaze. Un planeta que es prácticamente como un ser vivo. Que envía esas semillas a otros planetas para tratar de convertirlos en otro Phaze. En un gemelo de Phaze. Nos cargamos de Phazon totalmente por culpa de... Bueno, de la atmósfera, supongo, no sé. Buah. Buah. Entramos en un hipermodo perpetuo, así como cuando estamos en el Leviatán luego de acabar con los enemigos, tal cual. Ahí está. Vale.
Vale, básicamente estamos en un estado perpetuo de Faison, en el que, bueno, de Faison, de hipermodo, en el que no podremos salir, ya no hay vuelta atrás, no podemos entrar a nuestra nave, y esa barra que está ahí amarilla se va, bueno, todavía no es amarilla, pero se va cargando. Si llega hasta el tope, nos morimos. O sea, estamos contra reloj aquí y hay que ir rápido. Hay que ir rápido, lo más rápido que podamos. Tratar de no pasarnos con el Faison también, creo. No sé si utilizarlo, creo, si mal no recuerdo, que me afecta más. Vamos a escanear esto, bueno, da igual. Ya escanearía otra vez después. ¿Qué es eso? Ok. Pues muy bien. Vale. Buah, se está cargando súper rápido. No son ideas mías. Si me hacen daño, creo que también se va cargando más rápido. Buah. ¡Ey! ¿Por qué fallaste? Toma. Creo que cuando tomo energía, lo que hace es bajármela efectivamente. Así que hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho, mucho cuidado. Vale, ahora sí puedo escanear esto. Vale. No, para allá. Ahí voy quitándome un poco de la barra amarilla, lo cual agradezco. Vamos para allá. Vale. Tenemos esto. ¿Qué es esto? Son huevos. Huevos de Metroid. Wow. Completamente saturados de Faison. Qué curioso. Me pregunto si Dark Samus hará huevos de Faison. De, perdón, de... ¿De Metroid? What? What? Quítense, 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 quítense. ¿Pero cómo me quito? ¿No me puedo quitar o qué pasa? Ah, Dios. No se quitaban, qué asco. Bichos más asquerosos. Qué bichos más asquerosos. Podemos utilizar todos nuestros visores en hipermodo, cosa que no podíamos hacer antes. Vale. Bien. Perfecto. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Voy a pasar de ustedes, amigos, lo siento. Uy, cuidado. Bien, vámonos. Vámonos, 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 que voy mal. Hola. ¿Es por acá? Si tú me dices que esta morfosfera es de Dark Samus, te lo creo. Es que está muy mal. Estamos a la corrupción máxima. Vale, perfecto. Vámonos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Vale, perfecto. Vámonos. ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Es un pufo pero de Faison o qué, qué rayos? Es más rara. Vale, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ah, claro. No tengo el rayo. Ah, no, igual le puedo hacer daño. Ah, perfecto, entonces. Vale. Aunque no tenga el rayo Nova, igual lo puedo matar. De un disparo. Bueno, si apunto bien. Cosa que no siempre pasa. Cuidado con el Metroid. No, 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 no. Vale. Ahí está el otro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Estoy rotísimo, Estoy rotísimo, pero también tengo que tener cuidado. Esto es lo que yo digo de que Samus está mal. De esta misión puede que ni siquiera vuelva, porque a saber cómo se va a curar de todo esto. Y aún así ya está, dándolo todo en la batalla. Es increíble. Es increíble de verdad la determinación de Samus. Es muy fuerte.
Bien. Vámonos. Es muy, muy fuerte. Esta es la misión más peligrosa de Samus, sin duda. Sin duda. Vale. Por favor. Dale. Vale. Bien, bien. Falta uno que está acá. Ahí está. Vámonos. Ya tengo un cuartito de la barra activada. Me está quitando el Payson. Oh, me lo estaba quitando. No me lo estaba dando. Yo pensé que me estaba llenando en la barra. Hombre, gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Qué buena persona. Qué buena persona. Muchas gracias. Bueno. Bueno. ¿Cómo rebotaba ahí? Qué gracioso. Qué asco me das, ¿eh? Qué asco me das. Vale. No, esto tenía que hacerlo en otro capítulo, porque fíjense que ya llevo 16 minutos. Y todavía no he llegado al final. Que la batalla final no es precisamente corta, ni facilita. Ok. Muy bien. Hay otro aquí. Vale. Ah, que siguen saliendo. Qué maravilla. Esto es como un nido de Metroid. Qué maravilla, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chistosito. ¿Está la puerta? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Vale? ¿Vale? Espérate, vamos a escanearlo. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Todo bien? Vale, ahí está. Vámonos. Ah, otra vez esta cosa. Ahí como unos huevos ahí, una cosa rara. Toma. 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 ¿Quieres más? Toma. Toma. ¿Más? Toma. Toma. Y toma. Y tú también. Y tú también. Bien. A misilazo limpio. Ah, aquí hay más, espérate. Espérate, que hay más. Espérate. Pero con esto me puedo quitar un poco de la carga, ¿no? Efectivamente. Qué maravilla. Qué maravilla. Toma. Perfecto. Teníamos esto. Ahí está. ¿Cuánto faltará? Ok. Vámonos. Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Muérete, 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 por Dios. Vale. Buah. Pesado. No lo puedo escanear. Una pena. ¿Qué es eso? Cristales negros de Faison. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿no? ¿Qué es eso? Cosa más rara. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Quítate! Muéranse. Pesados. Ahí está. Pero falta uno. Ahí está. Bien. ¿Algo más? ¿Qué es eso? Toma. ¡Adiós! Habían pequeñines por ahí. Vale. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. ¿En serio no le di? ¿Me lo estás diciendo en serio que no le di? Falta uno, ¿dónde está? Ahí está. Vale. Ok. Perfecto. Esta cosa enorme. Para afuera. ¿Dónde vas? Chistoso. No sé si le estoy pegando, no le estoy pegando. No sé muy bien. Pues vale. Qué bonito. Maravilloso, fantástico, fenomenal. Hola. ¿Dónde está? Qué pesados son, por Dios. Vale. Tengo que pegarle a esa cosa, yo creo. Sí, le estoy haciendo daño. Ay, Dios, pero qué pesados son. Seres más pesados. Vale. Vamos. Ah, ya no vienes por acá, no te gusta ya. Vas para el otro lado, entonces. Ahí viene otro. Dios mío. Ser más pesado. Ahí está el otro. ¡Au! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, ¿te quieres morir o cómo va la cosa? Ahí está, por Dios, bien. Vengan a mí. Vamos allá. Se viene. Buah, miren cómo está Samus. Dios mío. Se viene. Llegamos. El núcleo. La parte más profunda de Face. ¡Hombre! ¡Amigo mío! ¿Cómo estás? Vale, ¿cuánto tiempo? Hacía mucho que tú y yo no nos veíamos la cara, ¿eh? Hacía mucho que no nos veíamos las caras. Y así empieza la batalla final contra Dark Samus. Ahí está, Dark Samus. Es ella, por cierto. ¿Qué tal? Mírenla. Me encanta el diseño, la verdad. Es espectacular, ¿no? Como el del Prime 2, que es bastante feo, aunque tiene sentido porque es como su primera fase más incompleta, se podría decir. Aquí ya es mucho más estilizado, incluso es mucho más inteligente, súper metódica. Tiene un montón de poderes, puede hasta hacer clones, una cosa increíble. Temazo, por cierto. Temazo. Esta pelea es espectacular, de verdad. Vale, ¿qué estás haciendo? Hola. Buenas. ¿Qué haces? Bueno. ¿Por qué yo no tengo esos poderes y ella sí? ¿Por qué? Yo también quiero tener esos poderes y clonarme. Qué falso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú. Eres un clon, ¿no? Sí, es un clon. Wow, miren cómo se ve. Vale, pero ya yo sé cuál es el original. Y así aprovecho de hacerte daño a ti. Ahí se fusiona. Ah, se separó. Ahí está. Ah, sigue siendo el mismo. Vale, pues nada. Hola. Vale, tú eres el original, pero ajá. ¿Cómo te mato? ¿Qué tengo que hacer? Dios, cómo se ríe, qué miedo.
Yo aquí lo que hago es esto. Espérate, espérate, aléjate un poco. Yo hacía eso, me ponía en el speed attack y le daba con eso. Oye, 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 oye. Oye, eso no me gustó, ¿eh? Ah. Buah. Vale, si mato a su clon me da un poco de energía. Buah, ya tengo la mitad de la barra. Esto es malo, ¿eh? ¿Qué diablos tengo yo que hacer acá? Ah, solo tengo que pegarle, ¿en serio? A ese tampoco es, qué maravilla. Qué vida tan maravillosa la mía. Vale. Un clon. Pero igual quiero matarlo. Fíjense que su visor se ve como negro. Es el original. No. Vale. Ahí está el clon. Bien. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Esas son preferencias que no me gustan. ¿Pero por qué no le doy? ¡Qué falso! ¡Sí le estaba dando! ¡Bah! ¡Qué asco! ¡Oh! No sabía que esto me podía dar vida. ¡Dame, dame, dame! ¡Que necesito! ¡Dame lo que necesito! ¡Pero muérete! ¡Pero muérete, hijo de mi vida! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no hagas eso. Espérate, espérate. ¿Cuál es el original? Este es el original. Vamos, muérete. Vamos. Bien. De verdad, el traje es espectacular. El juego se ve espectacular. Y eso que tiene 12 años. 12 años. Es espectacular. Eso es la unidad de Aurora que se llevaron. La modificaron totalmente y ahora se va a fusionar con esa unidad Aurora. Adiós. Esto no ha terminado, ni mucho menos. Buah, qué temazo, por Dios. El problema, que tengo la mitad de la vida. Y eso me preocupa. Vale. Vale. Cuidado. Espérate, vamos a escanearlo. Que no lo he hecho todavía. Vale. Unidad Aurora. Vale. Y esta unidad Aurora, a su vez, está unida a todo el planeta, al núcleo del planeta. Vamos. Un poco de vida, gracias. ¿Qué es eso? Son clones de Dark Samus. Vale, uno menos. Dos menos. Falta uno. Ahí está. No, 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 no. Ese rayito no. Ay, justo me da. Qué asco me das. Toma. Vamos. Vamos. Ábrete. Toma, 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 toma. Te gusta, ¿eh? Cochino. ¿Cómo se ríe? ¡Qué asco me da! ¡Qué asco me da! Ah. ¡Qué asco me da! Vale, iba a lanzar los Dark Samus estos asquerosos. Adiós. 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 Vamos. Vamos. Claro que sí.
Vamos, apunta, apunta, apunta. ¡Apunta! Ahí está. No quería apuntar. Claro. Vamos. Bien, mitad de vida. ¿Pero de qué te ríes, ridículo? ¿De qué te ríes? Esto por allá, vale. Esto por acá. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué es eso? Vale. 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 Vale, ahí está. Bien. Vamos. Perfecto. No es difícil, esta batalla no es difícil. Es bastante sencilla. Simplemente evitar que te golpeen. No te rías. No te rías, cochino. Parece un Metroid también. Un poquito. Ah, oh, esos cochinos no. No menos. Va, en serio no le di. Ahí está. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Va, no le di. Pero bueno, desapareció. Es lo importante. Vamos. No, se fue. Rayos. No, ese rayito no me gusta. Rayito no me gusta. No me gusta. Vale. Vamos, vamos, vamos. No, eso tampoco me gusta. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale. Estamos. Toma. Toma. Vamos. Ábrete. Ahora sí. Ahí está. Bien. Vámonos. Vale, se rompe la base. La columna esa medio rara. Pero ahora queda la cabeza flotando. Bien. Reducimos nuestra barra. Dios, ¿qué es eso? Escanearlo. Ahí está. Vale, perfecto. Vale. ¿Qué tengo que hacer acá? No me acuerdo. ¿Ahora? No. Todavía no. Oh, ¿verdad? Hay que pegarle atrás. Cierto, cierto, muy cierto. No, 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 no. Ahora, 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 pégale. Vale. Esto me recuerda un poco a la pelea con Andros en el Star Fox 64. Que había que pegarle al cerebro, pero por atrás. Al cerebelo. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no me gusta. Eso no me gusta, eso no me gusta. Vale, pero estás en un mal ángulo, ¿sabes? Estás en un muy mal ángulo. Vale. Estás, 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 estás. Te tengo. Te tengo. Maldito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le podía hacer daño. Rayos. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Bien! Fíjense que Samus está también bastante mal. Ya está muy, muy mal. Ya no puede más con su vida. Terminamos, ya no hay más pelea. Ahí está Dark Samus, sufriendo. Muérete ya una vez, por Dios. Y explota. Y la corrupción que la unía a Dark Samus y al Phazon desaparece. Y su cuerpo queda totalmente limpio. Mira el traje nuevecito, limpiecito. Samus se salvó de milagro, porque esto pudo que
no hubiese pasado y Dark Samus se muere, pero el Phazon sigue en su cuerpo y Samus se muere. Pudo haber pasado fácilmente, pero no. Y claro, al morir Dark Samus y al morir también la unidad Aurora que está unida a Phase, todo el planeta colapsa, entra en un estado muy inestable, el Phazon empieza a dejar de funcionar, a deshacerse o algo así. Por eso es que las naves empiezan a fallar también. Ahí se dieron cuenta y van a irse porque saben que el planeta va a explotar. Van a activar otra vez el agujero y van a partir todos de ahí antes de que explote el planeta. Buah, qué épico. Y de Samus no sabemos nada. ¿Dónde está Samus? No lo sabemos. Todo explota. El propio Leviatán desaparece también. Ahí llega la Federación y el agujero se cierra y no sabemos nada de Samus. ¿Qué pasó con Samus? ¿Murió con el planeta? No se sabe. Momento tenso de epicidad máxima. Damage reports coming in. We've lost 37% of the fleet. Half of the surviving ships are reporting heavy casualties. Sir, we've confirmed the wormhole has disappeared. All the Leviathans are gone. The crisis is over. Perdieron el 37% de la flota. Negative, sir. No contact. No se sabe de Samus. Ellos temen lo peor, que murió con el planeta. Pero no. Ahí está nuestra Samus. Vivita y coleando, y ahora con el Varia Suit, no sabemos cómo lo tiene, pero bueno, lo tiene. Espectacular. Hay un error, no sé si se fijaron, pero hay un error ahí, y es que Samus aparece con el cañón de Phazon. Misión cumplida. Y así termina Metroid Prime 3. Este es el final secreto. Nos vamos a Elysia. Fíjense en este detalle. Samus se quita el traje. Bueno, el traje, el casco. Estaría respirando el oxígeno. Bueno, oxígeno, lo que sea que haya en Elysia. Pero, si mal no recuerdo, hay una información que leemos de Elysia que dice que es tóxico para los humanos. Samus no es afectada por esta atmósfera porque tiene el ADN Chozo. Aquí recordamos a todos nuestros compañeros que murieron a manos de Dark Samus. Bueno, murieron, los acabamos matando nosotros, pero bueno, ellos ya habían dejado de ser ellos. Es una pena. Mientras Samus mira el horizonte y piensa en todas las vidas que se perdieron. Fue una misión muy difícil. Puede que ella no hubiese sobrevivido. Fue muy muy difícil. Espectacular, de verdad. La primera vez que me pasé este juego no fue al 100%. Vale, este es el final que vemos siempre, pero el final secreto es lo que sigue después de esto, que es un poquito más. Y así termina Metroid Prime 3. Increíble, de verdad, un juego increíble. Retro Studios hizo una obra maestra con esta trilogía. Espectacular, un desenlace perfecto para esta trilogía. Cómo se fue desarrollando todo en el Metroid Prime, el tema del Phazon, cómo empezó a aparecer, el tema del Metroid Prime que evolucionó a lo que fue Dark Samus absorbiendo el traje de Phazon, después de Metroid Prime 2, cómo siguió el tema de un cometa, tal y como pasó en Talon Cuarto, el tema de los Leviatanes, que todavía no sabíamos que era un Leviatán, pero que ya sabíamos que ese tema de los cometas que impactaban en un planeta y traían el veneno, el gran veneno, el Phazon, ya era como que un patrón muy similar que estaba ocurriendo en diferentes planetas. El tema de Dark Samus, que aparece por primera vez, ese ser que surge del Metroid Prime luego de absorber el traje de Phazon, ya están como empezando a aparecer unos tentáculos del Phazon que aparecen cuando se empieza a contaminar todo en el hipermodo.
Increíble el desarrollo, cómo peleamos con Dark Samus, ese deseo de acabar con nosotros, que supongo que lo habrá heredado del Metroid Prime, toda esa aventura en Éter para salvar a Éter, y cómo el Phazon se fue desarrollando poco a poco, cómo se veía, cómo contaminaba a los seres vivos, cómo contaminaba el planeta, y ya culminar con Metroid Prime 3, en el que se da la revelación total, entendemos qué es lo que pasa en las demás entregas, con el tema del Phazon, con los leviatanes, que todo tiene conexión, todo al final encaja perfectamente. Oh, hay una voz. However, in the vast regions of space, this victory is just a twinkle of a star, spreading the light of hope through the darkness. Vale, muy bien. Nos contó un poquito unas cositas. ¡Guau! ¡Qué temazo, qué temazo! Me trae muchos recuerdos porque, como les digo, hace como 10 años que yo no juego esto y de verdad que me trae muy buenos recuerdos. Me da mucho sentimiento, de verdad. Es espectacular. Yo me pasé este juego muchísimas veces. Me encantaba este juego, era de mis favoritos de la Wii. Y me la pasaba muy bien, de verdad que tengo muy muy buenos recuerdos. También fueron momentos muy difíciles en mi vida. Muy muy difíciles en mi vida, que fue donde más me acogí en los videojuegos para tratar de superar esos problemas personales que tenía, que bueno, algún día quizás hable de eso. Y me lo pasaba una y otra vez, me lo llegué a aprender de memoria al 100%. Iwata, Iwata, vuelta Iwata, ¿por qué? ¿Por qué nos dejaste, Iwata? Te extraño mucho. Kenji Yamamoto también, un grande de la saga Metroid, un grande, de verdad. No sé si aparece Sakamoto aquí, la verdad es que no me fijé. Quizás sí, quizás no, no sé. Si alguien lo vio de casualidad, lo puede dejar en comentarios. Ah, bueno, ahí está, mira, 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 mira. Agradecimiento especial, Yoshio Sakamoto. Ahí está, fíjense. Qué curioso. Qué curioso. Ya no queda mucho, creo que ya no queda mucho. Y bueno, de verdad, estoy muy contento con haber podido traer esta serie al canal. De verdad que estoy muy, muy contento. Cuando comencé mi canal, o cuando estaba pensando en comenzar mi canal, yo me había enfocado, o el enfoque que le había querido dar al canal y el que siempre ha tenido ha sido Metroid. Traer Metroid siempre al canal. Quería traer todos los Metroid que existen actualmente. Y siempre quise traer a los Metroid Prime. Los Metroid Prime son de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Sobre todo el Metroid Prime 1. Y siempre quise poder traerlo al canal. Reggie. Grande Reggie, te tengo aquí, en el corazón. Kimishima también está ahí, qué curioso. Y para mí ha sido todo un sueño poder traer esta trilogía al canal. Como ya les dije, un ciclo en el canal termina. Y todavía nos queda ahora Other M, que será la siguiente serie. No es ningún misterio para nadie. Pero estoy muy contento, de verdad, con esta serie. Vamos a ver el final oculto del juego. A ver qué tal. Ah, bueno, quizás el 75% nos daba era esa imagen de ver a Samus en Elysia, quizás. Y el 100% nos daría la continuación. Ahí está, 100% de los objetos, 10 horas con 8 minutos, desbloqueamos el hipermodo. Pues vale, muy bien. Que ya no sé ni cuántas veces lo habré desbloqueado en mi vida, pero bueno. Ahí está, el final secreto. Samus se va a su nave. Se quita el traje completamente. Le da un botón o algo, pareciera. Curiosamente. Buah, qué temazo. Vemos a Samus, Zero Suit Samus. Con un diseño un poco más familiar. Mucho más familiar a lo que conocemos hoy en día. Se va en su nave. Ojo a lo que se viene. Se va de Elysia. Con rumbo desconocido. A buscar la siguiente misión. Pero alguien nos estaba mirando, nos estuvo persiguiendo y parece que nos va a seguir a donde sea que vayamos. Se supone, dicen las malas lenguas por ahí, que este final, o sea, que la nave de este final, el que nos persigue, es Silux. Eso se dice. Silux, para los que no lo sepan, es uno de los cazarrecompensas de Metroid Prime Hunters, que se dice que tiene cierta rivalidad con nosotros, que odia a la Federación y que, bueno, parece que nos sigue. Y de hecho, bueno, esto es un spoiler, pero spoiler, aviso que es un spoiler.
que también aparece en el final de Metroid Prime Federation Force y se dice que va a ser también muy importante en la trama de Metroid Prime 4. Eso es lo que se dice, es lo que se especula. Ya lo veremos más adelante cuando se vaya sacando más información y cuando evidentemente salga el juego, yo iré hablando un poco de esa información. Y bueno, he ahí el final de Metroid Prime 3, el final de esta maravillosa trilogía, espectacular para mí, la mejor trilogía que he visto, bueno, o una de las mejores que he visto en toda la historia de los videojuegos. Muchas, muchas gracias por acompañarme a lo largo de toda esta serie y a lo largo de todo este más de un año haciendo toda la trilogía de Metroid Prime. De verdad que estoy muy feliz de haberla podido traer al canal. No fue fácil, pero finalmente se dio la posibilidad de poder traerlo al canal y no podía desaprovecharla. Sé que ha sido largo, sé que no ha sido fácil, que muchas veces no he cumplido con los tiempos, que me he tardado mucho, pero de verdad muchas gracias a todos los que siguieron ahí cada día apoyando el canal, siguiendo a esta fantástica saga que amo con todo mi ser y que no dejaré de traer al canal. Como ya les dije, la siguiente serie será Other M. Tardaré un tiempito en traerlo porque, como ya les dije, estoy en clases y entonces es complicado llevar el tiempo. La verdad es que me está costando mucho porque la universidad me deja muy cansado, pero bueno, próximamente lo verán en el canal. Tengo muchas ganas de traerlo porque ese solo lo he jugado un par de veces y tengo muchas ganas de reencontrarme con ese juego que se merece más de lo que tuvo. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides dejar un buen like si te ha gustado y nos vemos en la siguiente con más. ¡Chao!